Hola a todos y bienvenidos una vez más a World Rally Championship 5. Hoy vamos a empezar el campeonato World Rally Car. Como ya sabéis, el campeonato Super 1600 ya se terminó. Y pues hoy toca ya el World Rally Championship, que es el que tiene más nivel. Así que nada, vamos a empezar el campeonato. Vale, nueva partida, efectivamente. Un jugador. Vale, calendario real, evidentemente sí. A ver. Vale, calendario real sí. El nivel, estuve pensando en si cogaba el novato y no iba a coger, porque ya he hecho el Super 1600 en novato, que es el fácil, porque no me deja otra opción. Así que este descartado. Y estaba pensando entre profesional y experto. El profesional más o menos me defiendo. El experto ya evidentemente es mucho más complicado. Pero pues yo creo que voy a hacer el experto, el más difícil, el nivel más alto. No porque sea capaz de pasármelo, sino porque, sin más, porque quiero un reto y a ver si soy capaz de, ya no de ganar el campeonato, sino de poder puntuar, estar en podios, que con eso ya me conformo. Que posiblemente la mayoría de los rallies ni puntúe, pero bueno, así es más divertido. Vale, coches tenemos el Citroën Xsara, Ford Focus, con dos decoraciones, la de Castrol y BP, el Subaru Impreza, Peugeot 307, este es un coche que me encanta, lo que pasa que para rallies lo considero demasiado largo, igual que el Subaru, igualmente también tiene un tamaño muy largo. El Mitsubishi Lancer World Rally Championship 5, este de los Mitsubishis que ha habido en los Mitsubishis que han tenido la denominación World Rally Car, para mí este es sin duda el más bonito, sin desmerecer los demás, que también hay algunos son preciosos, pero este para mí tiene un algo especial. Y el Skoda Fabia, yo voy a elegir de todos, creo que el más centrado es el Citroën Xsara. Yo creo que es el que, en este juego que me parece que ya comenté, está basado en el año 2005. En ese año el que ganó el campeonato, ¿quién fue? Corregidme si me equivoco, pero me parece que fue Sebastián Loeb, con el Citroën Xsara. Debió de ser su primero o segundo campeonato de todos los que tiene. Y evidentemente, a ver, el Citroën es un coche que en esos años fue uno de los mejores. Si es que lo tenía todo perfecto. Así que nada, vamos a elegir este. Tenemos, bueno, voy a elegir a François Duval porque Loeb me imagino que será mi rival. Así que si le elijo a él, pues se me quita un poco de dificultad. Así que cojo a François Duval, que es buen piloto, pero no es un piloto top. Al final es rápido, pero choca mucho, bueno, en su momento, porque ya no está en el campeonato, tenía muchos accidentes. Vale, pues bueno, nos da la bienvenida, un poco todos los rallies, México, Suecia y demás. Vale, el primer rally que nos dice es Monte Carlo, es un rally mítico, ¿no? La verdad es que todo el mundo que más o menos le guste un poco los rallies, no hay mucho que explicarle, al final es zona de Francia. La época en la que suele ser, siempre es el primer rally del año, sobre finales de enero, principios de febrero aproximadamente, dependiendo del año. Eso es en asfalto, pero teniendo en cuenta la época que es hay, al igual que hay asfalto, puede haber nieve, puede haber placas de hielo. Es un rally de suerte, más que otra cosa, de saber elegir bien los neumáticos y más que de ir rápido, de no cometer errores, porque un error te manda a tomar por culo. Así que nada, pues le vamos a dar el primer tramo, 5 kilómetros, 65% asfalto y 35% asfalto helado, es decir, con, no sé si se refiere a placas de hielo o algo de nieve, pero deslizante en cualquier caso. Así que vamos a darle. En uno de los capítulos anteriores, cuando estaba explicando un poquito cómo era la dinámica del juego en los primeros capítulos, comenté que el campeonato Super 1600 eran 3 tramos y el World Rally Car que vamos a hacer ahora 6. Pero me he equivocado, me he liado con la versión 4, el World Rally Championship 4, que ahí sí que son 6 tramos. Aquí han hecho, tanto de Super 1600 como World Rally Car, 3 tramos. Es decir, que vamos a hacer pues un rally por cada vídeo. Y si en algún momento, si en el primer tramo, en la primera curva, comete un error, teniendo en cuenta que es dificultad de experto, el resto del rally ya para mí se acabó. Porque ya con solamente 3 tramos, aunque pudiera recortar tiempo, es imposible casi. Así que nada, pues vamos a hacerlo lo mejor posible y... ¡Ay, qué habrás hecho, bandido! ¿Preparado? Pues vamos a comenzar. ¡Vamos, vamos! Vale, pues ya damos comienzo. Intentaré ir rápido, pero sin hacer locuras, porque me conozco. Y me pongo nervioso y la acabo cagando siempre. A ver, de momento no va mal. Lo bueno que todo depende de los tiempos, pero... Bueno, no me encuentro, o sea, me encuentro a gusto con el coche. Eso ya es lo importante. Quinta izquierda, sexta derecha, 300. Sexta derecha, por la cima, quinta izquierda, 200. Cuarta larga derecha es estrecha. Vale, un segundo 24, en posición número 8. Es bastante diferencia para recuperarlo, pero bueno. Está dentro de lo normal. Cuarta larga derecha es estrecha. Y cuarta izquierda. 12, segunda derecha. Bueno, hemos perdido otro poquito más. Sexta derecha. Hacia sexta izquierda y tercera izquierda larga. Cuidado. Hacia tercera derecha muy larga. Hay que tener cuidado con las curvas, que son muchas, son curvas ciegas. Como no escucho al copiloto, la acabo cagando, pero bien. Bueno, he mejorado un poquitín. He recortado medio segundo así. Cuidado, hacia tercera izquierda, deslizante, 200. Cuarta derecha. Cuarta derecha, corta, hacia quinta larga izquierda se abre. Vaya, si me tiráis piedras, pues cojonudo. Tercera muy larga derecha se abre. Vale, he vuelto a perder. Me he relajado un poquito porque estas curvas me están pareciendo bastante complicadas. Sexta izquierda. Pero bueno, voy bien, voy bien. Sexta izquierda. Sexta derecha. 200. A ver, ahora me parece que vamos a entrar en el pueblo. Aquí, con cuidado. Ah, sí. Cuarta derecha larga. Me parece que esta ya es la última curva. Sí. Vale, quinto a 1,80. No está nada mal. Casi lo conseguimos. Bueno, eso de casi tampoco te pases. Pero vamos, muy bien, muy bien. Vale, bueno, ya vemos que nuestros rivales quiénes son. Sebastián Loeb, que era de esperar. Peter Solberg, Markku Rovanperä y Tony Gardemister. Vale. Bueno, a ver, rivales son todos. Estamos todos en 6 segundos los 8 primeros. Evidentemente complicado es. Vale, segunda etapa. Aquí ya hay bastante más placas de hielo, nieve y demás. La presión está sobre el líder. Sigue empujando y le alcanzaremos. ¿Preparado? ¡Vamos, vamos! Además está nevando. Más complicado, venga. Vamos a ver, con cuidado a esta, que es traicionera. Quinta izquierda. Vale. Quinta derecha corta. Chicán, hacia tercera larga derecha es estrecha. 80. Muy estrechas las curvas. Quinta derecha. 100. Quinta izquierda corta. Hacia cuarta derecha. Cuarta derecha. Y tercera muy larga izquierda se estrecha. 200. A ver esta, que es larga y encima resbaladiza. Vale, vale, vale. He hecho bien. Sexta derecha corta. Chicán. Hacia tercera izquierda. Sigue la derecha. Hacia tercera izquierda. ¡Oh, mierda! Vale, ya. Vale, a 10 décimas de Marcus Grönholm, que va con el 307, me parece. En el 2005 me parece que sí va con el 307, sí. Bueno, cuidado con esta, que se cierra. Mierda. Por el puente. Bueno, no ha sido nada. Vale, ahí hay un comisario. ¿Qué me estás contando? ¡Oh! Anda, y como sea Marcus Grönholm que acaba primero, un problema menos. Entonces, el virtual primero sería yo. Vale, de momento voy bien. Voy sufriendo, no lo voy a negar, pero voy bien. ¡Mierda! ¡Hostias! Vale, segundo 40 he sacado de repente. No sé ni cómo. Vale, pues no me voy a poner nervioso tampoco, voy a confiarme. Aquí ese segundo y casi medio se puede perder muy fácil. Mierda, mierda, me he pasado de frenada. Buah. Ha cambiado de terreno de asfalto ya a totalmente nieve. Y aquí se pierde el control muy fácil. Bueno, cuidado con esta curva. A ver, 3 segundos. No me lo creo, que a lo mejor podemos ganar este rally. Si no hago cagadas en podio, a lo mejor estoy seguro. Cuidado, segunda derecha larga, deslizante. Cuidado, cuidado, cuidado con esta. Vale, vale, vale. Qué ganas tengo de que termine el tramo ya. Y cuanto más largo, más posibilidades de que me meta una galleta. Buah, no voy a ir muy a fondo. Que estas curvas y ese terreno es traicionero. Con cuidado aquí, si lo digo yo. Vale, 5 segundos. ¿Cómo es posible? Vamos a ver, este último scratch no la vamos a cagar. Aunque pierda 1 o 2 segundos, pero vamos a terminar bien. Buah, no veo nada. Con tanto árbol, no veo bien la carretera a veces. Es que me da miedo, aunque sea curva de 6, es que me da miedo tomar a fondo. Lo que es que me voy contra los árboles, no hay valla que me ayude a recolocar, digamos, ¿sabes? Vale, ahora final, así a fondo. Nada, he perdido tiempo, pero me parece que con suerte 3 segundos. Bien, bueno, he perdido 3, casi. Muy bien tampoco. Pero me siento contento, sí. Después de ese primer tramo que yo pensaba que lo tenía ya casi todo perdido. Vamos a ver, la general como... Buah, me pongo primero a 3 segundos de Grönholm. ¿Cómo es posible que haya sacado tanta diferencia? Eso es porque Peter Solberg han tenido algún problema y Sebastián Loeb es lo mismo. Decino, que no me quejo, Yo encantadísimo. Además, Monte Carlo es un rally que a mí me encanta desde siempre, tanto verlo como jugarlo. O sea, es que es un rally de impresionante. Parece que las cosas van bien para llevarnos este rally. Sí, bueno, no vendamos la piel de toro ya. Vamos, vamos. Que nos falta todavía ese tramo. Quinta izquierda y quinta izquierda. Sexta derecha. Quinta izquierda. Por la cima. Quinta derecha. Hacia cuarta izquierda. 80. Tercera derecha. Cuarta izquierda y cuarta derecha se abre. Y se cierra. Tercera izquierda. 100. 12. Segunda izquierda. Recta larga. Ah, la toma por culo la valla. La señal esa. Quinta derecha muy larga. Vamos a ver cómo voy de tiempo. 80. 75. Bueno, está dentro de lo normal. Sigo primero virtual. Pero tampoco puedo perder. No puedo perder ahí mucho tiempo. ¡Oh, mierda! Golpe metido ahí. Pero ha sido un golpe suave, por suerte. No he roto el coche ni nada. ¡Oh, accidente! ¡Buah! 1,82. Estoy perdiendo muchísimo. Me preocupa perderlo ya, ¿eh? En cuanto hemos pasado a lo que es asfalto ya con más agarre, aquí ya pierdo. A mí me hace falta un poquito de deslizante. A ver el siguiente scratch que está aquí. Vale, uy, me he puesto primero de repente así. Porque sí, joder. Parece que entonces lo que son las paellas me salen bien en las curvas. Oh, mierda, me cago en la leche. No, 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 no. Dios, me he cargado el rally. Me lo he cargado ahí. Tenía que haber tirado un poquitín más de freno de mano. Me ha subirado y le he cagado. Dios. Ahí he podido perder el rally. A ver, ¿cuánto? Un segundo. No, estoy todavía... Estoy en margen, tengo margen. Por Dios, el motor a ver si me rinde. Que lo tengo dañado. Bueno, aquí... Vale, ya está. Esto a fondo. Perfecto, a ver cuánto. Bien, medio segundo, hemos ganado el rally. No me lo creo. Vale, en este tramo hemos acabado terceros. Pero nos hemos llevado el rally de Monte Carlo. Qué bueno. ¿Y dónde salió el cuarto? Vale, ya estamos en el podio. Buah, estoy que no me lo creo. Vale, aquí los puntos. Que bueno, como ya sabéis, la clasificación es de la época antigua, cuando puntuaban únicamente los 8 primeros. Y de marcas, pues bueno, Citroën. A ver, Sebastián Loeb es un crack. Entonces... en el tema de marcas, yo con él no voy a tener ningún problema. Posiblemente lo tenga él conmigo cuando empiece ya los rallies difíciles. Pero bueno, 15 puntos, son 7 de diferencia con Peugeot. O sea que muy bien. Vale, y el siguiente rally, pues que haremos en el siguiente capítulo, como sabéis, es en Suecia. Es un rally totalmente de nieve y hielo. Y en algunas curvas, algunas zonas puede haber algo de tierra, pero es tierra helada, es mezcla entre tierra, nieve y hielo, es decir, resbalizo total, 100%, y hay que usar neumáticos especiales de clavos. A ver, no os imaginéis clavos de carpintería, son clavos especiales para terrenos de resbalizos, no. Pero bueno, que son unas púas que están alrededor del neumático, que ahí habrá entre 200 y 300 en todo el diámetro, que son pues para encajar en la nieve y pues tener algo más de tracción. Así que nada, pues vamos a dejarlo aquí. En el siguiente capítulo a ver qué tal hacemos este Rally de Suecia. Pero bueno, el campeonato lo hemos empezado muy bien. Yo no me lo... O sea, todavía estoy que no me lo creo. Pensaba que lo iba a perder. No por accidente, sino porque no iba a estar al nivel de poder llevar la victoria. Así que nada, espero que este primer rally con el World Rally Car os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente. Un fuerte abrazo, amigos. Hasta pronto.